Buenos días, mi nombre es Daniel Santiago Ramírez y hoy podemos hacer, a mí me corresponde un experimento que es de huevos en vinagre. Es un gran ejemplo de la osmosis. Los ingredientes son un vaso, huevos y vinagre blanco. ¿Esto por qué pasa? Porque el vinagre blanco tiene un ácido acético, que es ese ácido acético es un ácido débil y es, pues destruye muy fácil a la cáscara del huevo y queda solo la queratina. Bueno, cuando ya pasen 3 días, toca dejar los 3 días para que se termine por completo la cáscara, para que se le quite. Y cuando se ponga, 24 horas, va a tirar un tipo de baba, un producto de babita. Y esa es la pura base del huevo. Esa baba se puede quitar, no hace ningún daño al medio ambiente. Es una baba normal. Se puede botar a la basura. Y pues cuando pasen 3 días, voy a mostrarles cómo quedó. Lo vamos a pesar y les voy a mostrar cómo quedó. Chao. Chicos, ahora vamos a poner el huevo en el vinagre. Recién se ponga, ya la eché. El huevo va a tirar unas burbujas de H2O. C2O. Esas burbujas van a ir cayendo, subiendo y subiendo hasta que ya se quite por completo la cáscara. Los veo en 3 días. 3 días después. Buenos días, aquí ya esperamos 3 días y mira, miren cómo quedó el huevo. Como se puede ver, voy a grabar. Acá. Lo pueden ver, rebota más. Ahí ocurrió la osmosis. Aquí quedó el huevo. Exactamente pesa muy poco, pesa 250 gramos. El segundo, todavía lo tengo en vinagre porque los vasos desechables eran muy pequeños y se trabaron en la mitad y abajo no alcanzó a caer el vinagre. Entonces no se hicieron por abajo, sino solo arriba. Entonces los metí en unos vasos más grandes para que se pudieran hacer por completo. El otro, cuando estaba quitando la baba, se rompió por arriba, pero de todos modos lo dejé ahí y la clara del huevo se hizo como esta consistencia. Ya se los muestro. Acá está, todavía lo tengo.